¿Es entonces Donald Trump causante de parte de la división en Estados Unidos, coronel? Esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que esa brecha no es únicamente por Donald Trump. Él dio muy temprano en la campaña la razón por la cual él ganó contra de 16 otros candidatos para la presidencia fue porque él dio ese sentimiento del pueblo. Entonces, la brecha no empezó con Trump, él vio lo que estaba pasando y él obviamente captó esa ola de esa gente. Pero usted dice del pueblo, ¿está hablando del pueblo blanco? ¿Es no. ¿Hay una división racial y económica en este país? No, disculpe, porque no es racista, ese hombre no es racista. Estamos hablando de una división. No es racista, pero y entonces lo que dijo con el Gonzalo Curiel, con el juez Gonzalo Curiel, que no podía hacer su trabajo sencillamente por ser hispano. ¿No es esa la definición de racismo? Dijo que es mexicano cuando es americano. Estamos ya fuera de la campaña. Pero ya estamos en la época de cuando él es presidente. En la campaña hay muchas cosas que pasan. Ustedes han visto en cualquier campaña. Pero ya estamos en una época de que él es presidente y él tiene que tratar... Debemos olvidar todo, coronel, o sea, todo lo que él dijo, cuando él dijo que los mexicanos eran criminales, narcotraficantes y violadores. Ese es un comentario racista. ¿Los comentarios racistas de Trump los debemos olvidar ahora? Es interesante. Yo, Gerardo Rivera, yo no conozco, pero lo vi en... No en televisión, pero en Fox. Y él estaba diciendo, y él lo conoce muy bien, Donald Trump, y él dijo que no es racista, pero parece en su retórica es así. Pero lo que yo veo, en respuesta a su pregunta, lo que yo veo es la división no es racial, es entre las líneas. Son gente que se sientan fuera del sistema. Entonces, tenemos que... Y él juró hoy... para enfrentar a esos retos para esa gente, esos grupos. Aunque lo que, todas las culpas de Trump. Claro. Aunque lo que ha ocurrido es que hemos visto desde la campaña y aún más después de las elecciones un aumento en crímenes de odio, un aumento en hostigamiento y casi todo ese hostigamiento y esos insultos tienen que ver con la raza y el origen étnico de una persona.